Pueblo donde la tierra se partió por Brenda Camacho. San Luis Potosí, México. A mediados de agosto aparecieron una serie de grietas sobre el camino que conduce de Villa de Arista, a Moctezuma, en el altiplano potosino. Lo que ha ocasionado también que el pavimento se hunda en algunas zonas. Cabe destacar que desde hace tiempo se detectaron algunas fallas geológicas en ese sector, y tal parece que las lluvias han ocasionado, que los estragos en la tierra sean más evidentes, pues han generado grandes socavones. Es importante mencionar, que las fallas ya le han pasado factura a algunos vecinos de San Luis, pues algunas casas presentan grietas en las paredes y pisos. Desde hace tiempo se sabe que existen cinco fallas geológicas. Que atraviesan la carretera principal a bocas y llegan hasta los municipios de Moctezuma y Villa de Arista, provocando hundimientos en el asfalto y en todo a su paso, situación que se agrava con la presencia de lluvias, cuando se reblandece el piso y se provocan los socavones y desgajamientos. En la capital Potosina, algunas zonas están marcadas por el trayecto de esta falla geológica, que ha provocado que decenas de viviendas tengan cuarteaduras en pisos, paredes y techos, a pesar de esto, las familias han tenido que permanecer en ellas, porque sigue siendo todo su patrimonio. En el 2017, se detectaron nuevas grietas, en el río Santiago, a la altura del puente de Avenida Muñoz, que conecta con la calle lateral al centro comercial El Dorado, grieta que los geólogos, consideran la más marcada de todas. Las aberturas que aparecieron este fin de semana en Villa de Arista son continuación de esa grieta detectada en 2017, por lo que no sorprende ni su longitud ni su profundidad. También se abre el río Santiago al mismo tiempo que se abrió la tierra en Villa de Arista. Apareció enorme socavón en el Boulevard Río Santiago, a la altura del Ángel. Aunque es muy pronto para afirmarlo, todo indica que este socavón podría ser parte de la grieta que partió la carretera a Moctezuma. Por si fuera poco, algunos socavones han comenzado a aparecer a los alrededores de Moctezuma, lo que inquieta a sus residentes. Pero una nueva y profunda grieta, a partido al camino que comunica, con el municipio de Moctezuma, se cree que debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, en San Luis Potosí, se han reportado estos hundimientos de tierra, y grietas en el lugar, de más de un kilómetro de largo y hasta seis metros de ancho, en colonias irregulares. Más de 50 familias asentadas en zonas irregulares, sobre el camino a la comunidad de Peñasco, se encuentran en alerta, ante la aparición de grietas que cruzan entre las casas de cartón y madera. Víctor López Olivares, encargado del Despacho de Protección Civil Municipal, informó que las grietas son un seguimiento de la Falla Santa Cecilia, que está corriendo por esta zona y está avanzando, yo considero del puente hasta acá, un kilómetro más, o menos, dijo. Los geólogos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí evalúan los riesgos. El ingeniero José Luis Mata, geólogo de la universidad antes citada, explicó. Que el tepetate que está más debajo de dos metros de esta falla, ya lo rompió, puede que en determinado momento, las casas se caigan a la abertura o a la falla. Asimismo, la vía del tren de la ruta México-Laredo quedó interrumpida, ya que la grieta se abrió cuando pasaba el convoy, y las vías resultaron afectadas. La máquina permaneció varada por más de 15 horas. Trabajadores de la empresa, rellenaron con piedras los durmientes, y el tren reanudó su marcha. Las autoridades advirtieron que en esta zona no se puede habitar, debido al riesgo que representa la falla geológica. Pero veamos, desde cuando las fuertes lluvias causan grietas en el suelo. Este evento en México es solo el último, de una reciente serie de fisuras épicas, socavones y deslizamientos de tierra ocurridos por todo el planeta. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la enorme grieta que amenazaba con separar África? Por Brenda Camacho. África. Luego de que a principios del año 2018, comenzaron a circular las fotos de la enorme grieta, que había aparecido en Kenia, y que se informó que podría dividir África, pero ¿qué ha pasado con esta? Se dio a conocer que dicha fisura está relacionada a la falla tectónica conocida como Valle del Rift, la cual se encuentra en África Oriental. Cabe destacar. Que la grieta ha ido en aumento en algunos sectores, motivo por el cual ha obligado a algunas familias a la evacuación. Desafortunadamente, el panorama pinta muy mal, pues, de acuerdo con información proporcionada por geólogos, en el futuro el cuerno de África se desprenderá. De acuerdo con datos revelados por la geóloga Lucía Pérez Díaz, a la revista de Conversation, este tipo de falla es único en el planeta y no es reciente su aparición, ya que está desde hace millones de años. Se ha dado a conocer que la enorme grieta sigue aumentando de tamaño con el paso del tiempo y se está desplazando hacia el sur, con dirección a Zimbabue, a un promedio de entre 2,5 y 5 centímetros por año. De acuerdo con la geóloga, una capa de la Tierra está cerca de romperse casi por completo, y cuando eso suceda, entonces un nuevo océano comenzará a formarse. Pero eso ocurría a largo plazo, si es que el desplazamiento sigue al mismo ritmo del que se encuentra ahorita. Por el momento es todo, gracias por ver el video, y gracias a los periódicos digitales, chispa.televisión, planoinformativo.com, y es.sot.net article.